Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video donde les voy a estar mostrando una peluca que recibí recientemente. Esta vez es de la marca Eva Hair. Ellos me estuvieron contactando para enviarme esta peluca. También me dieron un código de descuento para ustedes y una súper sorpresa que yo sé que les va a encantar, así que quédense a ver este video. Esta peluca, chicas, ya tiene algunas semanas que la recibí. De hecho, quienes me siguen por Instagram o por mi Facebook, ya les dejé algunas fotos donde la estuve utilizando. Se las voy a dejar aquí para que ustedes también las vean. Y a ustedes les encantó cómo se me veía esta peluca, chicas. Les dejaron muchos corazoncitos, muchas gracias. Y de hecho me comentaron que les gusta más cómo se me ve este tono. Así que ahorita me la voy a estar poniendo aquí frente a ustedes para mostrarles cómo venía. Me llegó en esta cajita que, como pueden ver, es blanca. Por aquí abajo dice Eva Hair. Por la parte de atrás y por enfrente es totalmente lisa. Me llegó por paquetería privada súper, súper rápido, chicas. Y bueno, pues por la parte de adentro viene obviamente la peluca. Como les comenté, ya la estuve probando, entonces pues ya la tengo fuera de su malla, pero de igual manera venía protegida con una red para que el cabello no se enredara. Y como pueden estar viendo, esta ocasión la pedí en color rojo, porque pues no quise pedir como que algo que ya esté como muy común, muy visto, y pues tampoco quería pedir algo que fuera igual a la que ya tengo anteriormente. Entonces quise irme por un tono que se viera muy muy diferente, y pues como les decía, a muchas de ustedes les gustó este color. Ahorita ya se las voy a mostrar puesta. De igual manera, chicas, venía con su malla que viene en la parte de aquí enfrente, para que esto haga que se nos note mucho más natural el cabello. Y esta no tiene ninguna división en el centro, no viene con alguna rayita que divida el cabello, viene completamente así redondita, pero tú la puedes peinar para donde quieras. En la parte de adentro de igual manera incluye sus peinetas para ajustarla a la cabeza, y en la caja también incluía las wig cap, que viene por aquí el cartoncito donde venían, y pues yo ya las tengo afuera porque ya las estuve utilizando. Este cabello es sintético, pero también se puede planchar y ondular. Mide 24 pulgadas de largo, está súper súper larga y me encanta el corte que trae. Yo la pedí lacia y bueno, me la voy a colocar para que ustedes vean lo rápido y lo fácil que es, y pues ya cómo se ve puesta. Y bueno, como pueden ver, ya me agarré el cabello para poder colocar las wig cap. Ya saben que traen dos, así que me las voy a poner las dos para que de esta manera pues me agarre mejor el cabello, porque yo tengo mucho, mucho cabello y largo. Entonces, entre las dos me agarran mucho mejor mi pelo. Ahora sí, me voy a aplicar la peluca, pero antes de eso quiero mostrarles que esta incluye estos cordones para ajustarla al tamaño de nuestra cabeza y que nos quede mucho mayor fija. Como les decía, esta parte de la malla yo ya la tengo recortada, ahí lo van a alcanzar a ver. Y bueno, pues ahora sí me la voy a colocar. Y voy a meter las peinetas aquí en los costados de mi cabello. Ahorita esto se va a tapar, chicas. Nada más es cuestión de acomodarla muy bien. Y bueno, pues aquí ya terminé de colocarla. Esta parte que ustedes ven donde se levanta y se alcanza a notar mi cabello natural, podemos aplicar pegamento para pestañas que obviamente sea transparente. Y de esta manera, pues esto ya se nos fija a la piel y parece que todo es como, esto es como nuestra raíz. Hace que pues la peluca se vea como si fuera nuestro cabello real. Ahorita no lo voy a aplicar porque me la voy a quitar al terminar de grabar este video, pero es como un tip que les doy, y de esta manera pues hace que el cabello parezca totalmente nuestro. Voy a cepillarla un poquito solamente para terminar de acomodarla. Y listo, pues así es como se ve. Ahorita solamente la acomodé con un pasadorcito aquí atrás como para darle un efecto de peinado diferente y que ustedes vean lo natural que se ve. Así que este color me encantó, chicas. A lo mejor ustedes en cámara probablemente la vean un poquito más encendido el rojo, como más naranjita, pero eso puede ser por la luz. Es un rojo quemado muy bonito, como un rojo súper encendido que me gusta mucho cómo se ve. De cualquier manera, ustedes ya vieron en las fotos cómo es que se ve con luz natural, y pues es el look, también me encantó, chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, pues la sorpresa que les tenía súper preparada, que me emociona muchísimo como siempre que les tengo un sorteo,
Es que Eva Hair me ofreció, chicas, una peluca para ustedes, para estarla sorteando aquí en el canal y que ustedes también tengan la oportunidad de conocerla y de probarla. Así que bueno, participar es súper sencillo, chicas, en esta ocasión solamente es el requisito de estar suscrita a mi canal y al canal de Eva Hair, el cual les voy a dejar en la caja de información el link directamente para que vayan a suscribirse. Y bueno, pues seguirme en alguna red social, ya sea Instagram o Facebook, porque recuerden que por allá doy a conocer las ganadoras, entonces es importante que me sigan para que ustedes estén súper súper pendientes por si es que ganan este concurso. El sorteo va a estar vigente una semana, así que el día 18 de noviembre se va a cerrar el sorteo y el día lunes voy a dar a conocer a la ganadora a través de mis redes sociales, el día 19 de noviembre. Así que bueno, chicas, es muy importante que para esas fechas ustedes tengan sus suscripciones visuales, si es que las tienen ocultas, para que puedan ganar, porque en otros sorteos ya he tenido que sacar varias ganadoras porque luego no los tienen visibles y pues yo no puedo corroborar si realmente son suscriptoras de mi canal y siguieron los requisitos. Así que eso es lo único que tienen que hacer, chicas, estén súper pendientes, ojalá se animen a participar para que puedan probar también ustedes un cambio de look sin tener que procesar su cabello, sin tener que gastar tanto dinero en estar teniendo que mantener el color y bueno, pues sin necesidad de ir a una estética, a que maltraten su cabello, puedan verse así de bonitas. Espero que se animen a participar, chicas, y bueno, pues eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya gustado este look. Cuéntenme qué les pareció aquí abajo en los comentarios. Y bueno, hermosas, nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos. Gracias por haber estado aquí una vez más y nos vemos pronto. Bye.